Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América. Hoy vamos a dialogar con el investigador económico Gabriel Gasabe. La palabra o la frase justicia social se escucha muchísimo en los países latinoamericanos, en Brasil, en Argentina, en Venezuela. ¿Qué es la justicia social? La justicia social, si yo tuviera que resumirla en un par de palabras, es el acto de robarle al prójimo lo que le pertenece para darle a otro lo que no le corresponde. La justicia social es un eslogan, una frase hecha que desde hace décadas se utiliza no solo en América Latina, sino a veces algunos americanos en los Estados Unidos también lo emplean, como una forma de jugar a Dios desde el gobierno. Dios ve desigualdades allá abajo en la tierra y trata de modelar como si fuera arcilla la sociedad y bajar a los que están muy alto y subir a los que considera que están muy bajos. Es robarles a uno para darles a otros. Lo que se termina logrando es equilibrando o igualando hacia abajo, porque eso se elimina los incentivos para producir, para crear, para emprender, porque si de todas maneras el fisco o el gobierno, lo que yo logre para enaltecer mi vida patrimonial o moralmente o intelectualmente, de alguna manera me lo van a expropiar, me lo van a extirpar, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a preocuparme? Es decir, la justicia social bien aplicada lo que logra es que uno viva en el presente y trate de despreocuparse del futuro. Total, en el futuro mis recursos van a ser patrimonio del Estado y no de mis hijos y de mi descendencia. Entonces, son sistemas que terminan empobreciendo. Yo una vez escribí un artículo que decía no hay nada más injusto que la justicia social, porque es quitarle a alguien lo propio para dárselo a otro que no le pertenecía. Y el gobierno ahí queda como el tercero que sale en los spots televisivos, como el Robin Hood que hizo la caridad forzada. Y la caridad, la solidaridad, la ayuda por el prójimo tiene que ser algo voluntario, algo espiritual que salga de uno, que sea hasta privado. Es triste cuando alguien ayuda a alguien y después sale en televisión diciendo ven toda la ayuda que yo he brindado. Desnaturaliza el hecho de ser caritativo. Entonces, la justicia social es la negación de la justicia, es la antítesis de la justicia. Ulpiano, un jurisconsulto del Imperio Romano, definía el concepto de justicia como darle a cada uno lo suyo. Y esa es la justicia social, es la negación de la justicia. Un economista que se llamó Friedrich von Hayek decía que la palabra social era una palabra comadreja. Hayek contaba que aparentemente la comadreja podía absorber el contenido de un huevo sin destruir su cáscara. Nunca había una comadreja, menos con un huevo en la boca, pero lo creo Hayek. Y él decía, el adjetivo social destruye cuanto sustantivo se le pone al lado. ¿Quieren que no haya justicia? Hablen de justicia social. ¿Quieren que los jubilados y los pensionados el día de mañana, cuando ya no puedan trabajar, vivan paupérrimamente? Hablen de la seguridad social. ¿Quieren que sus hijos, sus familias tengan poco acceso o mal acceso a un servicio de atención médica o de la salud? Hablen de la medicina social. Eso decía Hayek, que el adjetivo social desnaturaliza y destroza cuanto sustantivo se le pone al lado. Y estoy de acuerdo con eso, con la justicia eso ocurre. ¿Cómo entender esto de buscar la prosperidad global cuando hay naciones que nacieron ricas y que su sociedad cada vez es más pobre? Básicamente la idea es que tenemos que tener en cuenta que la pobreza es la condición originaria de nuestras sociedades y que la riqueza es algo que debe ser generado, creado. Ese hecho se ha soslayado en las últimas décadas y aparentemente se tiene la noción o la idea de la que la riqueza es como un pastel que ya está dado, que se da por constituido, por cocinado, y que lo único que tienen que hacer nuestros gobiernos es ver de qué manera redistribuirlo o repartirlo de una manera más equitativa entre los ciudadanos. Entonces, me parece que tenemos que volver a la noción de que los americanos tenían muy gráfica en su expresión to make money, de hacer riqueza, de generar ideas, de generar nuevos proyectos, de fomentar a los nuevos emprendedores, de tener un ámbito libre de regulaciones, de trabas, del asfixio legal que muchos gobiernos generan sobre la clase que quiere salir adelante, que quiere emprender, que quiere generar nuevos proyectos y nuevos emprendimientos. Entonces, es clave, digamos, el marco institucional
que cada país se otorgue a sí mismo, las reglas de juego que permitan ir más allá de lo cotidiano y poder cada uno planificar su mediano y largo plazo. En una cumbre de presidentes, recuerdo que el presidente Álvaro Uribe de Colombia le decía al entonces presidente Hugo Chávez de Venezuela: usted no quiere nada sobre libre comercio porque a usted le llueven dólares. Pues nosotros en Colombia tenemos que ver cómo creamos productividad, cómo creamos empresas. Y por eso nosotros sí creemos el libre comercio. ¿Por qué se opone usted y además impide a los demás países, en este caso del continente, el que se establezcan estos vínculos a nivel de las Américas? Parece que le pasó factura ese tipo de observaciones que hacía el presidente Álvaro Uribe, porque estos momentos Venezuela, rico en petróleo, pero pobre y vulnerable en todo lo que tiene que ver con producción y productividad. Bueno, Fernando, se suele hablar, así como una frase ya hecha y costumbrista, de la maldición de los recursos naturales, que para ciertos países, así como para Venezuela o Arabia Saudita, es el petróleo, para la Argentina siempre fue la producción agrícola, ganadera, es decir, países que solamente se especializan en algo y tratan de canalizar o de exprimir los recursos al máximo de un commodity en particular. Lo que ocurre es que si el resto de la economía permanece estancada, sin desarrollo, sin nuevos emprendimientos, cuando el precio de esos commodities fluctúa a la baja, como está ocurriendo de unos años a esta parte, en caso del petróleo y de los cereales, por menor demanda de China, menor demanda de India, porque los Estados Unidos, en el caso del petróleo, se están transformando de a poco en el principal productor mundial de crudo a raíz del shale oil, que es esa nueva técnica para extraer petróleo. Bueno, ahí se ve que todo era una cáscara de nuez que se derrumba al simplemente comenzar a disminuir la variable de la cual esa economía dependía. Hugo Chávez y sus seguidores hoy día se han especializado en asfixiar a la economía venezolana, estrangulando las ideas creativas y la propiedad privada y la libertad individual, y teniendo una moneda que prácticamente pierde valor segundo a segundo, que es como tener bolívares en la billetera, es como tener cubitos de hielo en la azotea de una casa una tarde de verano. Entonces, eso ha hecho que la economía venezolana cayera abruptamente en el colapso que hoy día nuestros hermanos venezolanos están padeciendo. Argentina, un país muy rico en lo agrícola, en lo ganadero, pero no ha hecho mayor cosa por fortalecer la industria, por volverse un país que no dependa solamente de esos productos básicos primarios. Un gobierno como el actual, que se dice progresista, que supuestamente era industrialista, como el antiguo peronismo, el que tanto alaban, simplemente se han basado en estrangular y de extraer recursos del campo, con lo que se llaman las retenciones a la producción agraria, que llegan al 35% de las exportaciones, es decir, de cada tres containers... Estamos hablando de impuestos. Claro, de cada tres containers que un productor agropecuario exporta, uno de ellos y un poquito más se lo queda al gobierno, el 35% de impuestos. En un momento determinado se ha prohibido la exportación de carne para mantener el precio de la carne bajo en la Argentina, que la oferta no se fuera al exterior y el precio dentro del país no subiese demasiado. Bueno, hoy día lo que han logrado es que países mucho más pequeños y no tradicionalmente ganaderos, como el Uruguay, como el Paraguay, sean mayores exportadores de carne que en la Argentina. Hemos perdido mercados. Hay algo que se llama la cuota Hilton, que hace referencia al nombre de la cadena de hoteles, porque es unos cortes de carne muy, muy apreciados, muy valorados, muy de carne de lujo, de exportación, que la Argentina lo ha perdido año tras año por esas prohibiciones y por esas regulaciones que cercenaban la libre exportación. Así que la gallina de los huevos de oro fue ahorcada por el propio gobierno, a través de impuestos, a través de trabas a la exportación, al libre comercio. Cuando no hay estímulos, cuando no se produce esa posibilidad de que se entusiasmen los inversionistas nacionales y extranjeros, se termina con desocupación. En definitiva, cuando se quiere defender al pueblo, se lo ataca
porque la gente pierde su trabajo. ¿Está sucediendo eso en Argentina? ¿Ha sucedido en Venezuela y en otros países también? Bueno, en la Argentina lo que vemos hoy día es lo que se llama, los americanos llaman stagflation, es decir, estancamiento con inflación, lo que demuestra que las ideas de Keynes eran una vulga mentira, en el sentido de que Keynes decía que cuando aumentaba la tasa de inflación caía el desempleo. En los años 70 los Estados Unidos vieron que eso no era así, los argentinos lo estamos viendo en estos días. La inflación ha llegado al 40% en los últimos años, no baja del 30 al 35% anual, y el desempleo está creciendo, está cerca del 8 y pico, casi 9% de la población económicamente activa. Lo que se logra cuando se establece un sistema así es que no haya incentivos para invertir, ya no solo de inversores extranjeros. Los propios argentinos se especializan en tener dólares en el exterior que nunca los van a traer a menos que las condiciones institucionales y el clima de económico y político sea otro y se modifique. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos dialogando con el economista Gabriel Gazabe, analista económico. Vamos a hacer una pausa. Retornamos y seguimos aquí en este su espacio, Fernando Aguayo América. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur. En estos 4 años de administración municipal, se ha hecho una modernización integral en nuestro registro de la propiedad. Muchos trámites que podían durar horas, ahora se realizan en minutos. Y algunos precios de nuestros servicios han bajado hasta en un 85% gracias a que nuestros procesos ahora se realizan de forma digital. Hemos cumplido nuestra meta, llevar al registro de la propiedad de Guayaquil a la ciudad digital con tecnología de punta. Reconocimientos a nivel mundial. Y todo esto gracias al abogado Jaime Nebosa Adi, alcalde de Guayaquil. Registro de la propiedad municipal. Registrando el progreso en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Porque familia que ahorra siempre gana. Vuelve un océano de premios. Por depósitos de $100 o más en tu cuenta de ahorros o corriente, podrás ganar más de 60.000 premios instantáneos, paquetes turísticos nacionales, televisores LED, y un gran sorteo final de un auto 0 kilómetros, una casa en Guayaquil y un departamento en Quito. Banco del Pacífico, tu banco banco. Chuta, la calle del frente está llena. No importa, me paso. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. Para que el tránsito fluya, nunca tapes los cruces o intersecciones. Calcula hasta dónde podrás avanzar y no importa en qué luz esté el semáforo. Nunca interrumpas el paso, porque ni avanzarás tú ni avanzará el resto. Evítate una fuerte multa económica por realizar esta contravención. Autoridad de Tránsito Municipal, el cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Estamos dialogando con el economista Gabriel Gazabe. Estamos en su espacio, Fernando Aguayo, América. El 25 de octubre son las elecciones presidenciales en Argentina. Ya no puede continuar la señora Cristina Fernández. Hay dos candidatos que se dice, pues uno de derecha y otro del continuismo. Daniel Scioli, que fue vicepresidente de la República anteriormente, gobernador de Buenos Aires en la actualidad, es el candidato de Cristina Fernández. Y por otro lado, Mauricio Macri, que representa a la derecha. ¿Va a haber un cambio en la República Argentina luego de tantos años de kirchnerismo? Mira, Fernando, sería esperable que hubiese, aunque sea un cambio en las formas, es decir, las formas que ha tenido este gobierno de tratar a la ciudadanía han sido tan despóticas y con tanto desagrado para la gente que tiene un poquito de sentido común, que aunque sea un mínimo cambio en la forma en que traten a la ciudadanía, ya sería un paso gigante. Nada, ni que hablar si viniesen transformaciones de fondo y a nivel institucional que generaran mayor previsibilidad y garantice la posibilidad de un futuro más cierto, con mayor previsibilidad. La duda está en si la oposición, que está fraccionada,
podrá derrotar al oficialismo, representado en este caso por Daniel Scioli, que tiene a todo el kirchnerismo encolumnado tras él. La oposición, desgraciadamente, está muy dividida, no, los personalismos, los egos no han cedido, y gente que podría haber hecho una alianza, haberse mancomunado y unido en aras de tratar de sacar de la casa de gobierno a este régimen que ya lleva 12 años, no lo han hecho. La duda es, si Scioli no gana en primera vuelta, ¿qué pasaría en un balotaje? Si toda esa masa de gente, que es más del 60%, que se dice opositor al kirchnerismo, lo apoyaría a Macri, o algunos se abstuviesen de votar, o votarían en blanco. Esa es la gran duda que estamos hablando que de balotaje, una segunda vuelta, que claro, sería precisamente claro, en noviembre, un mes después. Claro, y la asunción del nuevo presidente eventualmente es el 10 de diciembre. ¿Hay posibilidades de que se llegue a segunda vuelta? Mira, la Constitución establece un sistema bastante rígido en el cual para que no haya segunda vuelta, el candidato tiene que sacar el 45% de los votos y tener una diferencia de al menos del 10% con el segundo. La idea sería que la oposición lograra romper ese piso del 10% y pudiese forzar a un balotaje, a una segunda vuelta. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que se podría prever? Mira, Fernando, en los últimos tiempos los sondeos de opinión, las estadísticas de las empresas, de las consultoras, la han pifiado, como decimos en la Argentina, se han equivocado de manera estrepitosa. Entonces, lo que puedo decirte es el boca a boca. Si tú hablas con taxistas, con comerciantes, con amigos de distintas profesiones, te van a decir que quieren un cambio. Quiero destacar tu preocupación, porque la han vivido durante muchísimos años en el gobierno de Néstor Kirchner y en estos dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Estás hablando de que por lo menos haya el respeto y la consideración en la vida de relación diaria de los argentinos. ¿Esto se había perdido? Lo que ocurre, Fernando, es que al igual que en los años 40 y mediados de los 50, cuando existía el peronismo más duro con Juan Perón y Eva Perón, se han vuelto a dividir las familias, los amigos, los grupos de conocidos entre los kirchneristas y los anti-kirchneristas. El periodista Jorge Lanata habla de la grieta. Y es verdad, hay una grieta. Hay personas que tratan de no juntarse a tomar ni siquiera un café porque ineludiblemente va a saltar el tema político en la discusión y prefieren evitarlo porque hay posiciones muy enconadas y muy firmes de ambos lados. Entonces, sería ideal un clima de mayor distensión, de consenso, donde se pueda dialogar. Este gobierno nunca ha convocado a la oposición a dialogar, a darle participación. Ha sido muy, muy, muy estricto en cuanto a seguir fierramente sus principios y no acceder a ninguna idea que se le pueda aportar desde el otro lado de la biblioteca. ¿Se ha debilitado la unidad familiar a propósito de temas políticos? Muchas amistades y muchas relaciones familiares se han quebrantado por esto, sí. Soy testigo yo personalmente de gente que me encuentra. No voy a ver a mi cuñado los domingos como íbamos antes porque no soporto oír hablar a favor de los Kirchner, u otro que te dice no soporto hablar en contra de Cristina. Y sí, sí, se está. Esto lo vivieron prácticamente durante 5 o 6 décadas en Cuba y también se ha vivido lo propio en Venezuela. Qué lástima que en países como Argentina, que otrora en la parte cultural, educativa, era un ejemplo de América Latina. Recuerdo la época en que Argentina producía libros y exportaba nada menos que a Europa. Y ahora pues rota las relaciones por temas de carácter político, por populismos. Hay una vieja frase que suele decirse que es divide, reinarás. Tal vez ese es el propósito, de polarizar a la ciudadanía a los efectos de que a los seguidores se los tenga cautivos y se tenga una masa crítica de votantes y de simpatizantes que férreamente sigan a rajatabla lo que el mandamás de turno va planteando, va estableciendo. El uso, por ejemplo, como nunca en mi vida yo he visto en Argentina, de las cadenas nacionales.
la cadena nacional, la cadena pública, el sistema de radiodifusión público, se utilizaba muy rara vez, en ocasiones catastróficas o ante un anuncio muy particular, por ejemplo, cuando la Argentina entró en la ley de convertibilidad, ahí se anunció y se explicó lo que era el sistema, o cuando un presidente como De la Rúa renunciaba, o cuando alguien decidía establecer el estado de sitio. O por el problema con Chile, por claro, el canal de Beagle. O medidas como cuando Bush habrá salido al aire anunciando el tema de la noche en que cayeron las Torres Gemelas. Aquí la cadena nacional se usa 2-3 veces por semana como si fuera ya un programa cotidiano de la programación televisiva y radial, y durante horas se ve a la presidenta rodeada de un séquito de aplaudidores pagos en la nómina salarial del gobierno, reinaugurando por 24ª vez un terreno baldío donde se supone que alguna vez va a haber una clínica, un hospital o una escuela pública. Se ha convertido en eso, digamos. Aparentemente, desgraciadamente, hay una masa de gente que le gusta, que simpatiza con eso. Hay otra a la que nos cae muy mal, digamos, y nos parece muy antipático. Estamos dialogando con Gabriel Gazabe, analista económico argentino. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos inmediatamente en su espacio, Fernando Aguayo, América. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. En estos 4 años de administración municipal se ha hecho una modernización integral en nuestro registro de la propiedad. Muchos trámites que podían durar horas ahora se realizan en minutos, y algunos precios de nuestros servicios han bajado hasta en un 85% gracias a que nuestros procesos ahora se realizan de forma digital. Hemos cumplido nuestra meta, llevar al registro de la propiedad de Guayaquil a la ciudad digital con tecnología de punta. Reconocimientos a nivel mundial. Y todo esto gracias al abogado Jaime Nebosa Adi, alcalde de Guayaquil. Registro de la propiedad municipal. Registrando el progreso en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Porque familia que ahorra siempre gana. Vuelve un océano de premios. Por depósitos de $100 o más en tu cuenta de ahorros o corriente, podrás ganar más de 60.000 premios instantáneos, paquetes turísticos nacionales, televisores LED, y un gran sorteo final de un auto 0 kilómetros, una casa en Guayaquil y un departamento en Quito. Banco del Pacífico, tu banco banco. Chuta, la calle del frente está llena. No importa, me paso. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. Para que el tránsito fluya, nunca tapes los cruces o intersecciones. Calcula hasta dónde podrás avanzar. Y no importa en qué luz esté el semáforo. Nunca interrumpas el paso, porque ni avanzarás tú ni avanzará el resto. Evítate una fuerte multa económica por realizar esta contravención. Autoridad de Tránsito Municipal, el cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con Gabriel Gazabe, analista económico argentino. Sin duda, hay mucha expectativa por las elecciones en Argentina, como también existe la misma expectativa y preocupación por lo que suceda en Venezuela en las elecciones parlamentarias en diciembre. Pero también se sigue de cerca lo que acontece en este gigante del sur como es Brasil. Una presidenta como Dilma Rousseff, con el 10% de popularidad. ¿Qué es lo que avizoran ustedes como analistas? ¿Qué puede llegar a suceder en nuestro continente americano, en América del Sur especialmente? Bueno, el caso de Brasil, Fernando, es curioso porque tendría que haber sido el país que liderara el subcontinente, y en cambio
ante el magnetismo o el personalismo de Hugo Chávez, le cedieron el terreno a él y él fue el que llevó la batuta en los últimos años de América del Sur, prácticamente. Lo bueno de Brasil, o lo ejemplar de Brasil, es que están saliendo a la luz esos casos de corrupción y que Dilma... Que se demuestre que hay un sistema judicial independiente. Y que hay gente que está renunciando y abandonando sus puestos y siendo encarcelada. En la Argentina hay un vicepresidente que está imputado penalmente ya desde hace varios años. Armando Vudú. Amado Vudú. Amado Vudú. Y no va a la cárcel. Y no va a la cárcel y sigue en los actos públicos y sigue... ocupando funciones gubernamentales y si es el presidente del Senado Nacional. Hay un acusado también, Aníbal Fernández, que es el jefe de gabinete, uno de los ministros más importantes del gobierno, sí, por actos de corrupción, drogas. Supuestamente vinculado con el narcotráfico, con el tráfico de efedrina o de sustancias para drogas químicas. ¿Pero se está logrando esa independencia en Argentina o no? No, se está logrando lo contrario, digamos. El gobierno kirchnerista lo que ha hecho es tratar de tomar cautiva a la justicia, un poco para preparar en caso de que tengan que emprender la retirada, tener una salvaguardia de no terminar en la cárcel el día de mañana. Entonces manejan lo que se llama el Consejo de la Magistratura, que es el que encargado de designar a los nuevos jueces o de destituir a aquellos que se considera que a los que hay que someter a un juicio político para revocarle su condición de magistrados. Entonces, hay un montón de juzgados, de tribunales que están siendo ocupados en sus fiscalías, en sus tribunales como juzgados por acólitos al gobierno. Entonces, el que herede el poder, ya sea Macri o ya sea Scioli, se va a encontrar también con un poder judicial amplio y mayoritariamente kirchnerista. Va a ser difícil, tal vez, enjuiciar y seguir adelante con las causas de corrupción que hoy día se han incoado contra la familia de la presidenta por enriquecimiento y por lavado de dinero. Difícilmente un país pueda lograr el desarrollo si no tiene división de poderes. Y efectivamente, en Brasil se está viendo cómo se destapa esta olla de grillos, porque vemos ahí que han sido detenidos altos funcionarios de instituciones como Petrobras, el propio señor Dirceu, que era el hombre más cercano al presidente Lula, sí, el segundo a bordo del Partido de los Trabajadores, está también preso. En todo caso, vemos que allí quieren inaugurar lo que debería ser esa independencia de poderes y limpiar la corrupción que tanto daño hace al que menos tiene, al hombre que necesita, por ejemplo, sí, acudir, claro, a un hospital y que por la corrupción no puede acceder a aliviar su dolor. Exactamente, Fernando. Tal vez Brasil se ha caracterizado por tener un marco institucional más estable, por tener política de Estado, por no empezar de cero cada vez que asumía un nuevo gobierno. Otros países como la Argentina, como Venezuela, como el Ecuador, tienen un poco el síndrome de Adán y Eva, es decir, la historia comienza cuando nosotros llegamos al poder. Todo lo demás, bueno o malo o regular, lo echamos por la borda y arrancamos nuevamente desde el llano. Y eso no funciona. Brasil en eso ha sido distinto que el resto de los países sudamericanos. Ha respetado la tradición institucional de valorar lo bueno que se había hecho anteriormente y eventualmente tratar de mejorarlo para el bienestar de la gente. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar en tu programa. Por reflejar con claridad estos conceptos que vienen muy bien para el presente que vivimos los países. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana en su espacio Fernando Aguayo América.